Buenas tardes, estamos en el programa Filósofo, no filósofo, en la Universidad Nacional. Mi nombre es Carlos Andrés Manrique, soy profesor asistente del Departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes y tengo el enorme placer y el honor, y por eso agradezco también la invitación que me han hecho los coordinadores del programa, de estar acá moderando la conversación con Brigitte Baptiste. Brigitte es bióloga de la Universidad Javeriana, tiene una maestría en estudios latinoamericanos en la Universidad de la Florida. Entonces, para mí es un placer muy grande estar aquí contigo, Brigitte. Muchas gracias y muy buenas noches, y muy contenta de estar acá con todos y con todas. Gracias por la invitación y espero que pasemos rico. Muy bien. Pues yo quisiera empezar con una pregunta que es un poquito cliché, y ahí se nota la falta de experiencia periodística de profesor de filosofía. Para adentrarnos un poquito, para empezar a conocer un poquito más de tu historia de vida, me gustaría que nos contaras, que nos hablaras de dos, tres personas que han sido cruciales en tu vida, que te hayan servido un poco como de esas personas que le sirven a uno como en determinados momentos de bitácora, de viaje, de orientación en el camino de la vida. Bueno, curiosa forma de empezar, pero chévere. La relación, bueno, las personas que influyen en la vida de uno y que son significativas, normalmente las descubre uno muy tarde, ¿no? Cuando dice, realmente es esta persona la que me ayudó a hacer lo que yo soy hoy en día. Y ahora que lo pienso, creo que hay una persona con la que empezaría, que es mi tía Gina Ballera. Mi tía Georgina es una persona que aún vive, a la que quiero muchísimo. Es además graduada de esta facultad, refugiada de la Guerra Civil Española, y durante mucho tiempo fue como la mujer rara de la familia, la mujer que marcó, digamos, un criterio de independencia intelectual, la persona que siempre reclamó un espacio independiente a su condición de género, que decidió optar por una carrera y por una formación intelectual y un trabajo académico por encima de la familia, que era como lo que se usaba en el Bogotá de los años 50 y 60, cuando ella estaba aquí en la universidad y cuando terminó. Y al mismo tiempo, mi tía era la mujer más bonita, más atractiva, más liberada de la familia. Y decía yo, conversando, que mi tía, a escondidas, me imagino, de sus compañeras, pero todas debían hacer lo mismo, leía Cosmopolitan, que era una revista que se suponía que hablaba de liberación femenina, pero obviamente de un contexto muy particular, ¿no? Y ella usaba pelucas, ella estaba en toda la moda gogó y toda la movida bogotana de los el final de los 60s y los 70s. Entonces ese referente para mí era supremamente atractivo, y ella siempre mantuvo coherencia, digamos, intelectual e ideológica consigo misma, sacrificando seguramente muchos aspectos de las expectativas de la familia y de todo, y hoy en día es una persona que vive sola, es muy buena amiga mía y representa
una relación con la feminidad familiar muy uh-huh. distinta, por ejemplo, a la que uno tiene con la mamá o con uh-huh. el papá o las hermanas uh-huh. y demás, ¿no? Una persona, por todo lo contrario y muy paradójica, y ahora no sé si realmente tiene tanta importancia o más el rector del colegio. El colegio siempre es una institución que marca con fuego la piel. Yo vengo del Refus y el señor Jean Gros, que tal vez conozcan algunos. A mí me tocó 11 años en todo su apogeo. Y el señor Jean Gros tenía una curiosísima visión de la condición humana, o tiene, de la libertad y de los derechos de las personas, así como promueve un ejercicio de independencia intelectual absoluto. Su modo de vida es totalmente espartano, y para él el cuerpo y la condición orgánica, el género, son absolutos obstáculos para la realización de la persona. Y son elementos a los cuales hay que siempre mantener contenidos, y a los muchachos en particular, pues el ejército les hace mucho bien. Cualquier clase de ejército, ¿no? Y entonces yo sí recuerdo al señor Jean Gros tratando por igual a hombres y mujeres, uh-huh. pero por igual de mal. Entonces el señor Jean Gros marca una paradoja cultural interesante, y él, bueno, proviene de Suiza, también es, digamos, un refugiado del nazismo, uh-huh. pero a la vez todo uh-huh. el mundo lo identifica un poco como con esa visión. Uh-huh. Entonces tiene una influencia muy marcada en mi vida y en la okay. forma de entender las cosas. Okay. Y yo diría que las otras personas que lo marcan a uno emocionalmente muy fuerte, pues son las parejas largas, las parejas uh-huh. comprometidas, y sin mencionar uh-huh. nombres, creo que mi primera esposa, estuve casada, 7 años, y fue una relación muy difícil uh-huh. en la medida en que yo no era yo. Y hoy en día me pongo en sus zapatos y pienso lo complicado que es uno tratar de desarrollar una relación con una persona que no se identifica a sí misma claramente, que, uh-huh. que siempre está dando una cara que no es, y no por maldad, sino porque cree que es inconveniente, o que es parte uh-huh. de una enfermedad, o que es parte uh-huh. de algo que okay. no debería, que no funciona. Y cómo finalmente con esas personas, si hay afecto real, eso siempre acaba sin importar. Uh-huh. Hoy en uh-huh. día mantengo una relación de amistad muy grande con las personas con las que he convivido, uh-huh. y nos damos cuenta de que lo que no nos permitió, digamos, tener éxito a largo plazo como pareja, no fue que yo fuese Brigitte o que no fuese, sino que yo no era capaz de afrontar uh-huh. Lo que yo quería hacer. Me gustaría retomar ese punto con respecto a tu relación con lo femenino, porque obviamente tú, de lo que estás hablando ahí, cuando hablabas de tu tía, ¿no? Uh-huh. Hay algo que tú admirabas también allí, que tenía que ver con lo que tú me llamaste en algún momento, en respuesta a la pregunta anterior, la feminidad. Me gustaría que tú nos contaras qué es lo femenino para Brigitte. Yo lo voy a afrontar también históricamente, porque también cambia a través del tiempo. Uno percibe muy pronto cuáles son los posibles efectos de no conformar. Uh-huh. Puede ser por el colegio en el que estaba, uh-huh. Puede ser por Bogotá. Si fuese costeña, de golpe la cosa hubiera sido más fácil. Y yo soy de aquí, de La Soledad, nací en el Parway, toda la vida he crecido en familia bogotana. Por mi parte paterna, muy católicos, muy practicantes, muy ordenaditos. Por la parte de mi mamá catalana, pues totalmente lo contrario, uh-huh. ¿cierto? De golpe ellos son los culpables de esa mezcla. Y el referente femenino va también cambiando. Entonces, claro, cuando mis compañeras
se desarrollan y yo voy viendo en quinto primaria, 10, 11 años, que yo no, que conmigo no va a pasar lo mismo, empieza una época muy dolorosa, y en la cual uno afirma la idea de yo quiero ser mujer, pero quiero ser mujer es quiero físicamente madurar en el cuerpo de una mujer, quiero vivir como una mujer, pero uno no tiene ninguna conciencia de lo que contiene la idea de ser mujer. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, claro, el referente de feminidad es cómo era ser mujer o vivir la feminidad en Bogotá en el año, vamos a poner, 75, que uh-huh. yo tenía 12 años. Uh-huh. En el año 75, ¿qué películas eran las que se veía? ¿Cuáles eran los espacios de la feminidad? ¿De qué se hablaba? ¿Cuál uh-huh. era la música? Uh-huh. La música uh-huh. tiene una influencia tremenda. Las representaciones de lo femenino son de mucho impacto. Uh-huh. Y las amistades universitarias de mi tía, las primas, y empieza uno a compartir también a la compinchería de lo femenino uh-huh. con las buenas amigas que uno tiene. Uh-huh. Pero siempre con una conciencia muy grande de que cualquier transgresión, cualquier expresión real de lo femenino en ese sentido, en mi casa tendría dos efectos. La primera, usted se está volviendo hippie. Eso en esa época era malo. No creían que, y en el colegio Refus, terrible. Dejarse crecer el pelo, usar bota campana, eso era impensable. Y si era impensable volverse hippie, mucho más impensable decir, no, es que yo quiero cambiar de sexo, yo quiero ser otra cosa. De manera que eso no pasó. Todo uh-huh. uno se lo guarda para adentro. Hasta el día en que, por ejemplo, en El Espacio, que es un referente cultural importantísimo, uno ve a Roberta Kloss. Dice, transexual visita Bogotá. ¿Cómo así? Y Roberta Kloss y la sacan semi en pelota. Y dice, pero es un hombre. Y entonces uno empieza a decir, pero ¿cómo así? Y después sale Amanda Jorgensen, una tenista sueca, que era un tenista, cambia de sexo uh-huh. y viene a un campeonato. Y en general el tono con que se aborda uh-huh. ese fenómeno pues es completamente amarillista. No es que haya cambiado mucho, pero... Uh-huh. Y lo publica El Espacio. Nadie más habla de, digamos, de la idea de que uh-huh. los hombres pueden ser mujeres, las mujeres hombres. Uh-huh. Entonces, ese ideario de feminidad uh-huh. es el que uno lleva, pero por dentro. Uh-huh. Sí, y sin realmente tener una experiencia de primera mano de lo que es el cuerpo femenino, uh-huh. de lo que es la cultura de lo femenino uh-huh. en Bogotá, porque uno tiene que estar con los amigos, uh-huh. Jugar fútbol así uno no quiera, que le den patadas, que lo maltraten, porque eso es chévere, eso es lo que hace la masculinidad. Entonces, pues uno se somete a todo para recibir la aprobación. Uh-huh. Y, como decía, la feminidad va por dentro uh-huh. en ese momento. Uh-huh. Y es después cuando comienzo a viajar, uh-huh. Cuando convivo en mi trabajo de biología con muchos pueblos en Colombia distintos, sean Amazonas, con uh-huh. Andoques, con Muinanes, cuando trabajo con grupos campesinos en temas ambientales, en la medida en que voy cambiando de escenario territorial y cultural, que me voy dando cuenta de que la noción de ser mujer pues es tremendamente contextual. Ajá. Sí, yo conozco muchas trans que definitivamente lo que aspiran, y con todo el derecho, es a cambiar de sexo, casarse, adoptar niños, cocinar y cuidar al marido el resto de sus vidas, y que eso las define como mujeres. Había una trabajadora sexual trans en el Santa Fe que se hizo operar. ¿Operar de qué? Dice, se puso conejos. Dice, y todas las compañeras decían, ¿pero cómo se va a poner
con ellos, todas nosotras haciendo ejercicio, dieta, ¿verdad? Y dice, no, mire, usted ha visto, todas las mujeres tienen conejos. Eso es lo más femenino que hay. Bueno, entonces, es donde la condición de mujer, la fui entendiendo con el tiempo, es, no es ni idéntica a lo femenino, pero sí es totalmente contextual. Y fue cuando, en medio de muchas crisis y cosas, dije, yo vengo de, este es el contexto, ¿cuál sería la mujer que yo, con la que yo me identificaría y con la que tengo raíces? Y volví a mirar la Cosmopolitan y dije, es Brigitte Bardot. ¿Sí? Porque Brigitte Bardot, digamos, representa en Occidente y en ese momento de los 70s y los 80s, como una propuesta de feminidad aparentemente liberada, aparentemente con un erotismo muy fuerte, pero también muy sugestivo. Ahora, por supuesto, entiendo que es una feminidad también muy construida por los hombres, ¿cierto? Pero pues es mi caso. No puedo decirlo lo contrario. Yo asumo, construyo, reconstruyo, le doy vueltas a eso todo el tiempo. En ese recorrido histórico que tú has hecho, un poco como en relación a tu experiencia, y es algo muy bello realmente lo que tú dices, hay una cita que yo vi en una entrevista tuya y tú dices, no me clasifiquen, yo soy un ser en movimiento, dices tú en algún lado. Y no se trata entonces de una identidad realmente, sino de una decisión sobre lo que uno quiere ser, sobre uno mismo, ¿no? Y mi pregunta es, uno pensaría que hoy en día, a diferencia de hace 30, 40 años, pareciera que hubiéramos como sociedad avanzado en la dirección de respetar la diferencia y respetar que otras personas, digamos, decidan adoptar una forma de vida singular en relación a su cuerpo y a su género, que se salga un poco, digamos, de lo convencional. Uno podría pensar que sí, hemos avanzado, es algo con lo que estamos más familiarizados, digamos. Pero por otro lado, parecería que no tanto. Y uno de los puntos que me parece interesante señalar para ver que tal vez no tanto es el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, ¿no? Que es la Biblia de los psiquiatras, ¿no? Y digamos, es un manual que todavía clasifica una patología que se llama el desorden de la identidad de género. La disforia de género. Disforia de género. Y es querer ser otro género al que uno, digamos, supuestamente ha sido asignado por su fisiología o por su naturaleza. Nuestra visión del cuerpo y no solamente de la genitalidad es tremendamente conservadora. Es así que incluso ha reducido su diversidad de visiones en la medida en que los medios cada día nos imponen un tipo de cuerpo y un estereotipo de lo correcto desde el punto de vista de lo físico, ¿no? Y cómo cada vez vivimos y nos angustiamos más por no poder corresponder con ese estereotipo. Entonces, pues, todos tenemos sobrepeso, todos somos feos y feas, todos tenemos el pelo con frizz, todos, bueno, es decir, es realmente dura la vida desde el punto de vista de uno encajar. Y se da uno cuenta que el cuerpo ya no solo lo construye una ideología cultural particular, no son los espartanos pensando en el cuerpo atlético y la mente sana en el cuerpo sano, sino son proyectos de consumo, proyectos elaborados previamente por otras personas y con otras intenciones y que cada día nuestros cuerpos nos pertenecen menos. Y entonces ahí diría a su pregunta concreta que lo que estamos es perdiendo independencia, perdiendo
control sobre lo, probablemente lo poco que nos queda de libertades reales, y es decidir si engordamos o no, ¿sí? Y cómo esa sutil construcción del cuerpo viene creciendo desde cuando, desde que somos personitas en la cuna. Y uno podría entender que eso es una afirmación cultural. Yo entiendo el cuerpo huitoto hoy en día perfectamente. ¿Sí? Cómo un pueblo amazónico entiende que debe ser el cuerpo en el contexto en el que se vive y en las relaciones históricas y todo. Pero aquí en las ciudades, el cuerpo, y en el mundo contemporáneo, el cuerpo pierde muchos de esos tensores y aparecen otros agentes interviniendo en el cuerpo, hasta que se da uno cuenta de que todo el tiempo, todo el mundo está diciéndole cómo vivir su cuerpo. Y yo creo que ahí está la parte política más, el reto político más drástico que experimentamos. Yo diría como comunidad LGBT, puede ser, o LGBTI, intersexual, o ahora apareció el pansexual, LGBTIP, esa sigla cada día crece más. No me gusta para nada, digamos, casillas, sumas, restas. El problema es colectivo, y es de cómo liberamos nuestros cuerpos. Y los ponemos en juego en un nuevo mundo lleno de oportunidades y de, en situaciones que nunca han existido previamente. Es decir, el cuerpo humano nunca vivió en medio de 8 millones de habitantes. Es decir, nunca nadie tuvo tan cantidad de contactos físicos con otras personas como hoy en día, y además en actividades completamente nuevas. Es decir, lo que hacemos hoy en día con nuestro cuerpo, andamos en Transmilenio, y en Transmilenio nos espichamos, nos arrumamos, nos aguantamos, sonreímos o no. Pero eso es un contexto para el cuerpo que no existía hace 20 años, 30, 50. Y ahí es donde realmente nos están pasando cosas. Entonces yo creo que, insisto, a pesar de la aparente, digamos, liberación o tolerancia, porque la gente habla de tolerancia, ¿no? A mí no me gusta, pero lo tolero. Entonces, no, señor, yo no estoy viendo me tolere, estoy viendo me respete. Sí, estoy aquí y que conversemos como personas. Tiene más que ver no con un ejercicio de la sexualidad, sino un ejercicio del erotismo colectivo, de las relaciones entre las personas a fondo, de cómo nos tocamos, nos miramos, nos hablamos. Y con respecto a ese punto que me parece sumamente interesante, cuando tú hablas como de un cierto tipo como de intervención política que te parecería a ti la fundamental y que tiene que ver con modificar nuestra relación con nuestros cuerpos, básicamente, individual y colectivamente. ¿Tú ves algunas prácticas interesantes, algunos movimientos que estén avanzando en esa dirección, algunas ideas que te hayan llamado la atención de proyectos como políticos que tengan esa orientación en la comunidad LGBT o por fuera de ella, que tú sientas que son proyectos que valdría la pena cultivar en ese sentido? Claro, no, yo pienso que sigue siendo un proyecto tal vez de los más retadores y menos visibles en esa línea, y que debíamos explorar mucho más comunicación, sigue siendo la lucha de la mujer por tener el control de su reproducción. Es decir, el derecho al aborto es fundamental, porque estamos hablando de la mitad de la población y de un problema de riesgo de salud pública y de control del Estado y de las instituciones sobre el cuerpo de la sociedad, tremendo. Entonces me identifico mucho más con ese movimiento en busca de ese derecho que con otras expresiones. Es decir, el derecho
a la convivencia de las parejas gay. Uh-huh. Me parece fundamental, uh-huh. digamos, porque se pone en juego una expresión distinta del uh-huh. afecto, pero mientras sea pública. Uh-huh. Es decir, es el derecho a hacer público el afecto, a convivir, y no solamente en lo simbólico legal o en uh-huh. lo económico, uh-huh. sino es por disfrutar la vida plenamente aquí. Uh-huh. Y creo que todas las culturas urbanas han hecho propuestas interesantísimas uh-huh. sobre su relación con el cuerpo, y es por ahí donde seguramente vayamos a enfrentar cambios de fondo. Uh-huh. Bueno, yo creo que ya estamos cerrando, ¿no? Entonces, ahora espacio para las preguntas. Muchas gracias, Brigitte, por una conversación muchas gracias. Interesante. Profesor, yo le quería preguntar, yo durante años pertenecía en esta universidad al grupo de diversidad sexual. Entonces, desde ahí me da curiosidad saber cuál es. Usted ya dijo algo al respecto sobre su opinión sobre lo LGBTTIP, pero quisiera como que profundizara más cuál es como su relación, su visión del movimiento este, y en particular cómo le va con el movimiento lésbico. Bueno, yo creo, aplaudo que las personas de cualquier condición encuentren y construyan convergencias políticas. Creo que es lo más importante para defender derechos, para defender espacios, y creo que el LGBTTIB es una convergencia bastante ecléctica de formas de ser y de mirar el mundo, que tiene muy buenas razones políticas para defenderse, por supuesto, porque ha sido fuertemente discriminada, sigue siendo fuertemente discriminada, bien sea por la condición sexual, bien sea por sus opiniones y sus prácticas en relación con la familia, en relación con la religión, en fin, ahí es todo un momento, pero creo que es un movimiento pegado con babas. Yo creo que ahí todavía hay muy poca claridad política de lo que significa las particularidades y lo que queremos decir y buscar cuando nos afirmamos como lesbianas, transexuales, transgeneristas. Y hay mucha endodiscriminación tremenda, ¿cierto? Hay mucha violencia de género entre los que nos suponemos paladines de la diversidad de género. Tarde o temprano colapsarán esas siglas y esas condiciones como en un movimiento mucho más coherente, mucho más crítico. Yo me siento más cercano, por ejemplo, ideológicamente al viejo movimiento punk, que le directamente cuestionaba una estética, uh-huh. directamente uh-huh. cuestionaba una forma de vivir en la sociedad. Uh-huh. Y creo que eso es lo que nos falta al movimiento LGBTI. No es defender nuestro derecho a practicar una sexualidad que a otros no les gusta. Es que yo no, eso no se pone en discusión. Es demasiado veterinario, perdón la palabra. Y esa es mi discusión con la urología, con la medicina. Entonces yo creo que LGBTI debería construir una agenda de mayor impacto, que cuestione cosas fundamentales, y debería, y me pregunta por digamos por las lesbianas, digo, en la medida en que están defendiendo un proyecto de feminidad, un proyecto de vida mucho más complejo del que a veces la comunidad gay masculina hace, chévere, es decir, que trascienda, que cuestione, y cuestione todas las categorías de la sociedad. Muchas gracias, Brigitte. Muchas gracias a ustedes por la paciencia y la generosidad.